Estaba con una compañera en el colegio y estábamos en clase de educación física y me enseñó que ella sabía hacer una voltereta lateral y dije, yo quiero hacer eso. Para una gimnasta en sí siempre es profesional, ¿verdad? Porque siempre quieres sacar lo mejor de ti misma. Pero así más a nivel de competición nacional y eso es cuando se pasa al nivel absoluto. Porque yo empecé en base. Entonces pasé unos 2 años en base y luego ya me pasaron al absoluto, que es cuando compites con más niñas, de más nivel. En 2014, que fue aquí en Granada, quedé tercera en Andalucía y el nacional fue aquí, que quedé primera con aro y cuarta en la general. Llegar a primera categoría ha sido mi mayor éxito. Suelen ser las 18 mejores de España. Mi ídolo, en las que me fijo y competí contra ellas. La experiencia fue maravillosa. El hecho de estar calentando con ella antes de salir al tapiz e incluso hablé con ella y eso, fue espectacular. Y verlas competir tan cerca y no sé, fue genial. Aparte de nivel estético, de lo bonito que es y lo que requiere y lo que la gente no se da cuenta de lo que este deporte requiere. Entonces es muy bonito por ese aspecto, pero luego como persona te ayuda muchísimo también. Lo más difícil yo creo que es a nivel mental y físico. Y entrenar toda una temporada para hacer 1 minuto y medio, que puedes fallar, puede pasar lo que sea, prepararte mentalmente para eso es bastante difícil también.